Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Blanca. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, José Daniel, Edwin, Leticia, que ya las veo por ahí conectados puntuales. En honor pues, a la puntualidad de ustedes, vamos a comenzar con los que están. Bienvenidos a la sesión número 9 ya. Vamos arrancando la segunda mitad de este diplomado. Hoy nada más recordarles que vamos a tener sesión hoy, mañana y también el viernes. Y en la otra semana, pues, nos vamos de lunes a viernes de corrido también, ¿verdad? Para finalizar el diplomado antes de las vacaciones de agosto, así que ya no va a haber suspensión de ninguna clase, ya vamos de corrido, ¿verdad? Solo sábado y domingo vamos a descansar. Bienvenidos y hoy sí vamos a comenzar ya para que le demos finalización al contenido de las estrategias de marketing. Hoy vamos a ver un poco del blogging y si nos queda tiempo vamos a ver un poco también del keyword. Así que vamos a comenzar, voy a empezar a compartir pantalla. Ya les compartí por ahí la presentación. Vamos a ver si esta es, permítanme. Sí, esta es. Les compartí por ahí la presentación de las fases que se las tenía ahí pendientes y también les compartí la que hemos estado viendo de las estrategias para que la puedan checar ahí, revisar si alguna información pues les complementa con todo el material que les han entregado en la plataforma.
Vamos a continuar, ya habíamos hablado de estas láminas que estoy aquí pasando rapidito. Nos habíamos quedado en esta, en cómo planear una estrategia de contenidos. Habíamos hablado con una estrategia es posible que era observar fallas potenciales, desafíos y trazar caminos hacia los objetivos. Y que para planear una estrategia necesitábamos lo que ustedes ven punteado a continuación en la pantalla, que es definir nuestros objetivos, conocer a nuestro buyer persona, que lo hemos venido hablando en el transcurso de todo el diplomado, lo importante del buyer persona, definir nuestra voz editorial, establecer canales de difusión y después pues medir los resultados. Es importante que tengamos una medición de todo porque siempre les he dicho que lo que no se mide pues no se controla. Entonces, sin importar el segmento al que se dedique nuestro negocio, si queremos trabajar con marketing de contenidos, decíamos que es importante, que es imprescindible contar con este plan de contenidos. El marketing de contenidos puede ser de repente utilizado para alcanzar diferentes objetivos en cada canal que componga la estrategia que vamos a utilizar. Para eso, pues es necesario reconocer a qué resultado nosotros queremos llegar. Entonces, cuando no tenemos un plan de contenido, hablábamos el día lunes, es posible que nos toque improvisar o que realicemos algunas posiciones que solo el tiempo va a mostrar si realmente son acertadas o no. Entonces eso a veces no deja como resultados favorables o no deja los resultados que esperamos. Entonces decíamos también que tener un plan de contenidos podía auxiliarnos de repente a disminuir como ese margen de error, ya que es lo que todas las empresas creo que quieren evitar, ¿verdad? Ese margen de error, para que de esa forma, pues de verdad alcancemos los objetivos que nos planteemos y lo que pretendamos de nuestra estrategia, ¿verdad? De marketing de contenido, para que esto sí se logre alcanzar. Ahora, antes de pasar como a la definición de objetivos y KPIs, creo que también es como importante mencionar acá un poco acerca de por qué es necesario un plan de contenidos. Entonces hay que pensar por un momento, digamos, cuál o cómo quisiéramos lograr tener como un plan, ¿ya? ¿Cuál sería como esa historia de nuestra empresa que hubiéramos o que nos hubiera hecho lograr nuestros objetivos sin tener un plan? Realmente, ¿cuál sería el fin si no tuviera yo un plan elaborado? Entonces, es importante que entendamos que un plan de contenidos nos va a ayudar en diferentes aspectos de una estrategia de marketing, como por ejemplo, nos ayuda a asociar de repente acciones claras de los objetivos que hemos definido. Es decir, si yo tengo un objetivo, una meta que cumplir, me ayuda a tener acción. El plan de contenidos me ayuda a tener como esa acción clara de lo que voy a hacer para lograr ese objetivo definido. También nos ayuda a anticipar posibles dificultades que surjan en el camino. Yo, por ejemplo, cuando voy a tomar decisiones, cualquier índole, siempre digo, voy a poner el peor escenario. ¿Qué voy a hacer si me llegase a pasar esto? ¿El peor escenario cuál sería? ¿Ya? Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo. El día de ayer, nosotros solo teníamos documentadas dos maletas grandes y una de mano, y mi cuñada solo tenía una de mano. Pero no nos cabían las cosas de regreso porque habíamos hecho algunas compras de algunas cosas que se encuentran un poco más económicas allá. En mi caso muy personal, compré ropa casi para todo un año de mi hija, ¿verdad? Por el tema de que allá la ropa de niño es súper, súper económica. Y hablo de ropa de marca, ropa de, digamos, de guerra, ¿verdad? Que va a aguantar de verdad el año que quiero que aguante. Entonces, por ende, no nos cabían las cosas, pero habíamos comprado una maleta adicional porque una se nos arruinó un rodo y dijimos, bueno, ni modo, nos va a tocar dejar esa maleta en el hotel, regalarla o qué sé yo. Al momento que estábamos haciendo maletas, nos tocó decidir meter todo lo que no nos cabía, tanto de nosotros como de mi cuñada, y entre los tres, con mi esposo y ella, pagar el resultado de lo que iba a ser documentar una maleta nueva.
Entonces en internet salía un precio, en la página de la empresa con la que viajábamos salía otro. Bueno, unas tarifas que decían unas $70, pero decidí regreso. Entonces nuestra lógica decía, ah, nos van a cobrar $35, no importa. Entonces, ¿pero qué pasó? Cuando estábamos ya haciendo como nuestro plan de qué va a pasar si nos llegan a cobrar más, ¿qué vamos a hacer? Entonces tuvimos que poner sobre la mesa como, bueno, el mejor escenario sería que nos cobren esto. Y el peor sería esto. Y justamente decíamos, bueno, hay que ir preparados. Nos metimos a las cuentas a ver cómo estábamos de cash todavía o si íbamos a tener que usar crédito. Y en efecto nos tocó el peor escenario el día que llegamos al aeropuerto. O sea, nos tocó el peor. Nos dieron la tarifa más alta. Entonces nos salió peor que si la hubiéramos documentado desde que nos fuimos, un adicional. Entonces siempre es bueno porque planificamos antes de qué iba a pasar si nos sale esta tarifa. Bueno, con esto y esto vamos a pagar, pero ya lo llevábamos planificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas dificultades pueden surgir, entonces eso es lo importante de anticiparnos a esas posibles dificultades cuando hablamos de un plan. Y ya no se diga de un plan de contenidos que va a generar algo para mi empresa. Otra cosa a la que nos ayuda tener un plan de contenido es reconocer diferentes momentos en los que la estrategia puede variar. Probablemente en un momento me funcione, pero probablemente en el camino yo me dé cuenta que tal vez esa estrategia ya no me es funcional, ya sea por temporada, ya sea por precio, ya sea por interés del cliente, de mi buyer persona, etc. Entonces, tengo que reconocer todos esos momentos para saber si en un momento determinado la estrategia no me funciona, ¿qué voy a hacer entonces? Y variar mis estrategias para seguir obteniendo resultados. Otra cosa para lo que nos ayuda también los planes de contenido son conocer a profundidad a mi buyer persona, de nuestro producto o de nuestro servicio, pero conocerlo a fondo. Fíjense que justamente ahora en la mañana me tocó ir a dar clases presenciales a la otra empresa en la que trabajo y ahí los miércoles me toca ir de 8 a 3 de la tarde. Entonces, el material que se lleva a esa carrera a la que doy es súper extenso porque son 6 horas de trabajo. Y resulta que el miércoles pasado que no estuve, pues obviamente mis 6 horas las tuvieron que poner a otros maestros de otras asignaturas y a mí me asignaron solo 2. 2 que yo no iba a estar, pero que el acuerdo era que si yo dejaba un taller, alguien iba a estar pendiente del grupo presentando ese taller las últimas 2 horas de ese miércoles, o sea, de 3 a 5. Hoy que llego, yo llegué con mi evaluación hecha, es decir, llegué a ver cómo les había ido en el taller para ver si íbamos a reforzar algo y resulta que no habían hecho el taller, ni siquiera pusieron el documental del que iban a hacer el taller. Y yo pregunté, ¿por qué? Ah, es que fíjese, que no falló el internet. Y bueno, los alumnos. ¿Y qué hicieron en esas 2 horas? Fue mi pregunta, porque para mí había sido un desperdicio porque era mi tiempo y yo iba a estar conectada en línea y de repente me dijeron que ya no, que ellos lo iban a supervisar, que no era necesario que estuviera en línea, que yo estaba de vacaciones, etc. Entonces no estuve en línea, pero si hubiera estado en línea no se hubieran perdido esas 2 horas. Entonces, me tocó hacerlo ahora y yo llevaba mi plan ya de las 6 horas, entonces me tocó hacer el desarrollo en 4 horas del plan que llevaba para hoy porque resultaba que mi cliente no había recibido las 2 horas que yo había preparado para ellos. Entonces las primeras 2 horas tuve que ocuparlas para el taller y fue un poco difícil porque tuve que hacerles una sinopsis súper rápida era como una película que había llevado yo para que la vieran, pero ya no la pudieron ver completa. Ya solo tuvimos que ver como el resumen y era más complicado hacer el taller, porque de remate la película era de pensar. Entonces, no era como una película solo de entretenimiento, sino que era de pensar para ver qué respuestas se le iban a dar a las 10 preguntas que se les había puesto en el taller práctico. Entonces, pero como yo conozco a profundidad cómo es mi buyer persona de esa carrera, yo sabía que con una breve sinopsis lo íbamos a lograr, pero no con la misma calidad que yo quería. Entonces ahí está que no lo hemos terminado, pero no podía usar una hora más de las 6. Así nada, yo ya tenía un plan para desarrollar en esa clase. Entonces,
a veces es necesario tener bien en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos lograr para cumplir pues realmente con esos objetivos. Por eso es que es importante como tener las acciones que decíamos al inicio, asociar las acciones claras a los objetivos definidos. Ahora, también nos ayuda a establecer como un proceso de compra que lleve a que nuestros visitantes o a que nuestros clientes se conviertan en eso, pues en clientes ya potenciales. Permítanme que se me está descargando la computadora. ¿Qué pasa dando clases todo el día? La voy a conectar. Denme unos segunditos. Que ya la veo que me está dando señales de morir. Ahí estamos. Entonces, eso es lo que todas las empresas creo que buscan y todos los negocios buscamos, que nuestros visitantes, que nuestros prospectos se conviertan en clientes. Y también nos ayuda a verificar los recursos y el presupuesto disponible. El tener ese plan de contenidos ayuda a saber cuánto voy a poder realmente invertir en estas estrategias de marketing de contenidos. Y si estas van a darme los resultados en donde voy a recuperar la inversión y además voy a tener una ganancia rentable. Lo que hemos venido hablando con Jaime, creo, día a día, que hemos comentado aquí en clases, cuando Jaime me dice, sí, es que las finanzas son las afectadas, ¿verdad? Sí podemos hacer esto y esto, pero al final lo financiero es bien indispensable tenerlo controlado. Porque lo primero que pregunta, por ejemplo, las áreas financieras de las distintas empresas X y Y, ya sea para invertir en tema presencial, publicidad, marketing o en digital, imagen el digital, lo cuestionan a uno, pero a morir, para saber cuáles van a ser los resultados de la soltadera de plata para invertir en un sitio, para invertir en una publicidad, para invertir en algo que lleve pago. Siempre le van a preguntar cuáles son los objetivos, en cuánto tiempo los vas a lograr, qué vas a ejecutar, en qué momento vas a empezar a ejecutar las acciones, cuánto te vas a tardar, cuándo se va a ver el ROI, que es el retorno de inversión. Y todas esas preguntas las hace siempre alguien de finanzas, siempre. Y por más que el mercadólogo le quiera meter colochos para convencer al de finanzas, si usted no le habla en dólares a los financistas, por más que el mercadólogo tenga la astucia, tenga el poder de convencimiento y persuasión a un financista, si usted no le habla con dólares, no lo va a convencer tan rápido. Lo primero que le van a decir, hagan de cuenticazo que están viendo un capítulo de los Shark Tank, ¿verdad? De México, ¿verdad? O de Colombia, cuando llegan a presentar sus emprendimientos. Si a ellos no les da el margen, ellos no invierten en los proyectos. Porque lo primero que pregunta, ah, sí, qué padre, dicen, qué bonito tu proyecto, pero ¿cuánto es tu ganancia? ¿Cuánto has vendido desde que lo inventaste? ¿Cuáles son tus medios de los canales por el medio de comunicación que te haces conocer? ¿Y cuáles son tus canales de envío o de traslado cuando vendes este producto, etcétera? O sea, hacen todo ese tipo de preguntas y de ahí viene y dice, pero la ganancia neta después de todo eso, ¿cuánto es? ¿Verdad? O sea, todos los negocios tiene una inversión y un ROI. Entonces es importante verificar bien esos recursos y saber cuál es el presupuesto disponible. Todo eso nos ayuda ese plan de contenido. Entonces un plan, digamos que puede ser visto como un puente que nos permite llegar a diferentes lugares dentro de nuestra estrategia de contenidos y que al estar consolidado nos va a ayudar a crecer con esta estrategia en el marketing digital al mismo tiempo. Y crear contenidos y publicarlos sin una razón específica, sin conocer el público al que los ofrecemos y sin saber cuál es el resultado esperado, puede ser, lejos de ser algo que nos ayude, puede ser algo que nos perjudique. Entonces, tener un plan puede ser visto al inicio como algo que demanda desde seguro mucho esfuerzo o mucho tiempo, pero piensen que puede darnos más trabajo recuperar el tiempo perdido por no haber planificado antes. Entonces, si bien es cierto, en el momento podemos estar pensando, Dios mío, pero hacer un plan de contenido, ¿cuánto tiempo me va a tardar? ¿Cuánto dinero me va a costar? Pero es mejor eso a que después tratemos de recuperar todo ese tiempo perdido porque íbamos trabajando como al azar, a lo que me lleve el destino y ojalá que cumpla mis objetivos. Jaime quiere dar un aporte, tiene la palabra.
Gracias, Lico. Una pregunta. Cuando estamos hablando de estrategia de plan de contenidos, ¿podemos aplicarlo en, ay, cómo se llama esta landing page? En la página de destino. Ajá. Sí, sí, sí. Es que de hecho, por eso va a depender de cuáles sean los objetivos que usted quiera lograr ahí. Vaya, ahí entra mucho el tema de los, ahí vamos a ver el tema de los keywords, ¿verdad? Porque la página de destino o de aterrizaje también dependerá del tipo de contenido y palabras claves que ustedes utilicen. Entonces, pero todo tiene que llevar una estrategia de plan de contenido para que realmente se logre el objetivo de que la gente aterrice en mi página. Ahí ve. Es que ahora tuve un debate con un catedrático. Ajá. Porque estamos hablando del landing page y del e-commerce. Entonces, ¿cuál es la ventaja de en el plan estratégico de contenidos? Trabajar con esta página que le comento, el landing page, y trabajando en alianza con el e-commerce. Entonces, él dijo un tema de estafas, que podrían ser como las consecuencias de... Pero yo le comento, ¿verdad?, que si el gobierno se metiera ya en lleno al tema del e-commerce, toda empresa que dé un servicio tangible o no tangible tiene que tener un registro en Hacienda, ¿verdad? Uh-huh. Y por ende, usted eso como que lo va a respaldar con el tema de la factura electrónica. Uh-huh. Entonces, él me dice que no, que mejor solo nos quedemos con el tema del landing page para crear las bases de información de clientes y así lo podemos empezar a trabajar uno por uno. Pero yo le digo, entonces no estamos avanzando, entonces el e-commerce no le estamos sacando el provecho a lo que realmente tiene que ser, pues porque si estamos hablando de una estrategia de contenidos es porque ya tenemos un objetivo y el objetivo de una estrategia de contenidos, la finalidad es vender y el e-commerce es vender en línea. Entonces ahí entramos en ese debate, que al final, por ser catedrático, me quedé callado, no quise entrar en debate. Pero usted no, que es experta. Pero ahí lo que yo pienso es como acuérdese que cada quien tiene sus temas, ¿verdad? Porque yo lo que pienso es que el e-commerce no puede dejar de estar en un negocio, y más si estamos hablando de un negocio que es meramente digital, porque como usted bien lo dice, o sea, este consiste en la distribución, en la venta, en la compra, en el marketing. Entonces, debe de estar como a la vanguardia, digamos, de las empresas, de las pymes, ¿verdad? Y esto no, o sea, como le digo, no, es que son dos cosas para mí, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Porque el landing page, o sea, es como lo que vamos a ver ahora del blogging, por ejemplo. O sea, es una página, para mí es una página de aterrizaje. O sea, es una página en donde yo quiero que todos los clientes que no me conocen aún aterricen para que me empiecen a conocer y vean mi contenido. Y que después de ser un visitante, se convierta en un cliente, para mí, ¿verdad? Muy, muy, muy en mi opinión profesional y personal de todo lo que he leído y de lo que he estudiado y podido trabajar en la empresa que manejamos con mi esposo. Ahora, el e-commerce, ya estamos hablando de ventas más directas, porque esto ya lleva otro objetivo. Entonces, vamos a lo mismo, que dependerá del objetivo que usted quiera tener, digamos, en su empresa. Entonces, el landing page, el objetivo es que la gente con una palabra clave, con un keyword, aterrice en mi página, ¿ya? Y que esto después lleve una transición que termine en una venta, en un negocio. Pero el e-commerce ya estamos hablando, Jaime, de que es una base de datos que yo ya tengo de todos estos clientes que ya me visitaron, que ya llenaron mis formularios, por ejemplo, de repente en mi página, porque yo puse un contenido que les interesó, pero para poderlo ver con amplitud, tuvieron que compartir sus datos conmigo, ¿ya? Y sabía, entonces ya después de eso, ya voy yo clasificando por ¿cómo se dice? ¿Cómo les puedo decir? Por intereses, vaya, digámoslo así, por intereses, cuáles son mis tipos de clientes que tengo para poder hacer e-commerce, porque acuérdense que el e-commerce abarca varios tipos de comercio electrónico, el B2C, el B2B, el B2G, entonces todo eso ya tiene que tener una base, si no, no lo puede realizar. Entonces, para comprenderle un poquito qué le dijo su catedrático, él decía que solo landing page podía funcionar en marketing digital, ¿o cómo?
Casi que sí. No, pero es que no, no, en serio. Es que no puede ser porque, no, o sea, es que yo creo que cada cosa que... tiene su objetivo, o sea, creo, pues, o sea, por lo que he estudiado, le puedo decir que para mí cada cosa tiene su objetivo. Ni el landing page puede no existir, ni el e-commerce no puede, o sea, cuando estamos hablando de una empresa que va a llevar marketing digital, inbound marketing, que es una herramienta del marketing digital, las dos cosas tienen que ir de la mano. Es más fácil decirle que tengamos SEO y no SEM, pero nunca landing page y no e-commerce. O sea, por eso le digo, dependerá lo que vendamos y el objetivo, porque también el e-commerce puede ser que no sea aplicable a ciertos negocios, porque es lo que le digo, hay varios tipos. Está el B2C, que ya sabemos que es empresas que venden a un público en general. Está el, ¿se acuerdan que lo vimos en marketing digital? Está el B2B, que son empresas que hacen negocios entre ellas. Está el B2G, que decíamos que eran empresas que venden entre instituciones de gobierno, ¿ya? Está el C2C, que es una plataforma que va entre clientes, digamos, consumidores que compran y venden entre ellos, como el marketplace, que este es muy común, ¿ya? Entonces, este tiene un tipo de, o sea, hay varios tipos de comercio en el e-commerce que, o sea, van a ser aplicables siempre y cuando depende de la base de sus clientes que la empresa tenga. Por ejemplo, ya sabemos que en Marketplace el más común es el C2C, pero eso no quiere decir que no hayan empresas que suban sus productos a Marketplace. Hay un montón de empresas pequeñas, de pymes, de emprendedores pequeños, que ya no son Jaime Sánchez, sino que ya son Variedades Sánchez, por decirle un ejemplo, Jaime. Entonces, viene este Variedades Sánchez y comienza a subir su emprendimiento al marketplace, ya, pero ya es una empresa. Entonces, ya es un B2C, porque le vende a un público en general, ¿verdad? Entonces, pero si esta viene y Variedades Sánchez empieza a crecer, y después quiere que su marca y sus productos se empiecen a distribuir en otras distribuidoras más chiquitas, ya va a poder venderle a esas empresas. Entonces ya no es un B2C, ya es un business to business, porque ya es su empresa mediana a distribuidores pequeños. Entonces, por eso le digo, dependerá del objetivo de la compañía para ver si no es aplicable el e-commerce, pero eso no quiere decir que no vaya a llegar a ser necesario en un momento, ¿me entiendes? Ay, para mí, ¿verdad? No sé por qué enfoque y qué empresa era el ejemplo que estaban hablando en clases, porque también podría ser que la empresa que estaban tomando como referencia, Jaime, se enfocara más que un landing page podía ser funcional y que no llegara a necesitar del e-commerce. Centroamérica. No, Simán sí hace e-commerce. Ay, siento que me apuñala el corazón. Pero Simán sí tiene e-commerce actualmente. Y todo tiene que ir declarado, por supuesto, ¿verdad? Todo. Es que todo lo que se monetiza después tiene que ir declarado siempre para Hacienda, pues. Todo. Vaya, incluso, fíjese que le voy a contar. La película que puse a ver yo a los chicos ahora, ellos se quedaron sorprendidos porque ellos, como yo les dije, esta película, aunque ustedes vean la trama y digan, no, ahí no hay marketing, sí la hay, y lo que quiero es que lo identifiquen. Se llama Blackjack 21, no sé si ya la han visto, si no, véanla. Es vieja. En este Blackjack, el negocio obviamente es estafar a los casinos, ¿verdad? Entonces, justamente en una parte de la película donde agarran o quieren agarrar al estafador, precisamente es porque le robó mucho a los casinos y no declara nada en Hacienda. Entonces, si hasta alguien que gana en un casino dinero tiene la obligación de declararlo en Hacienda, ¿cómo va a creer usted que los negocios que hacen e-commerce o que no hacen e-commerce, pero venden en línea, no van a declarar? O sea, todo, por muy pequeñito que sea, todo lo tenemos que declarar. Porque si ya nosotros somos contribuyentes, hay que declarar. O sea, me dice mi papá siempre que de algo, siempre tenemos que estar seguros de que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos, que nunca nos vamos a salvar de esas dos, dice mi papá.
Y es cierto. Entonces, aunque usted no sea contribuyente, algo paga en el recibo de agua, en el recibo de luz, hasta la calle en la que camina pagamos. ¿Me explico? Entonces, no sé, Jaime, no entiendo por qué su profesor le dijo eso. No sé, por eso yo casi que entré en debate, pues, pero al final mejor me quedé callado. Ya es un viejito. Entonces habría, no, pero mire, cuando los debates son con respeto con los alumnos se ponen muy interesantes. Eso que no le dé miedo de estar participando. A mí me encanta cuando mis alumnos hacen eso en clases porque hace que otros se interesen, opinen y entre ellos debaten. Y cuando no sienten que se fueron sin tener la razón, llegan a seguir investigando y leyendo. Y eso es lo que busca el docente, pues, que los alumnos después de la clase se sigan interesando en el contenido, como es su caso que está haciendo la consulta actualmente. Pero sí, realmente para mí sí es importante, lo que va a definir cuál de las dos cosas es más aplicable al negocio, siempre van a ser los objetivos que pongamos, el buyer persona que tengamos, y cuáles sean a largo o a corto o a mediano plazo las metas que queremos alcanzar, que esas solo las vamos a poder definir, por supuesto, con los objetivos que tengamos de nuestro negocio, ¿verdad? De ahí también, pues, lo que les decía, que es importante que en serio tomemos en cuenta lo que vamos nosotros a ofrecer a nuestro cliente, para después no estar como queriendo recuperar el tiempo. Entonces, crear esos contenidos y esas publicaciones sin una razón específica no nos va a llevar a nada de resultados favorables. Entonces, siempre tenemos que tener un plan de contenidos y siempre tenemos que valorar que aunque nos lleve mucho esfuerzo, mucho tiempo y dinero, siempre nos va a dar menos trabajo eso a que después queramos que porque lo hicimos como, lo que caiga, después vamos a querer recuperar tiempo perdido y cuando menos sintamos ya es 30 de mes y no cumplimos las metas. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos incluir en un plan de contenido? Miren, hay que incluir un análisis FODA de las estrategias. Siempre es importante conocer cuál es el FODA de la empresa que yo quiero o que yo tengo, y el FODA también de mis competidores principales. Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Al conocimiento de todo lo que significa una debilidad, una oportunidad, una fortaleza, una amenaza para la empresa, ¿ya? Para la puesta en marcha de una estrategia de contenido para mi empresa, yo tengo que saber mi FODA. Siempre. Y teniendo el FODA de mi competencia me ayuda mucho más a aclarar a despejar mi cielo, ¿verdad? Donde voy acá, donde quiero ver. De ahí una investigación de mercado. Importantísimo conocer cuáles son las referencias dentro de mi segmento de negocio y las acciones que están siendo desarrolladas. ¿Ya? Esto nos puede traer bastantes ideas de lo que vamos a incluir en nuestro plan. Acciones que ya existan, si están funcionando, se dejan. Y si se puede mejorar, las oportunidades pues se cambian dependiendo de las alternativas que se nos hayan creado, ¿verdad? Otra cosa es la definición del buyer persona, y esto se lo voy a repetir hasta el final y hasta el cansancio del diplomado. La creación de contenido debe de tener un gran conocimiento previo del nicho de mercado al cual me voy a dirigir. Permítame, antes de seguir, quiero ver el chat. Después dice, el plan debe de ir orientado a ese buyer persona que representa el perfil de mi cliente ideal. ¿Ya? De ese cliente que se quiere alcanzar en la estrategia que voy a ejecutar. Entonces, para eso es necesario tener en cuenta toda la información de algunos factores. Y para eso se hace como cuando uno está segmentando en el marketing tradicional. ¿Cuáles son los deseos de mi cliente y las necesidades de este cliente ideal? Conocer su sexo, su edad, sus hábitos de consumo, sus aspiraciones profesionales e individuales, sus canales en los que suele consumir contenido, su perfil económico es importante, entre otros aspectos. Dependerá de mi rubro, qué otros me sirven. Hay empresas que les sirve, por ejemplo, saber cuál es el cargo
que tiene dentro de la empresa, aunque sea un cliente natural, a personas que les sirve saber cuál es su nacionalidad, cuáles son sus hobbies, va a depender de lo que estemos vendiendo. Entonces, por ejemplo, para comenzar, debemos saber si nuestro público son empresas o son personas físicas, naturales, y en qué región se ubican. Hay muchas empresas que cuando están haciendo su buyer persona o su segmentación de mercado, buscan dónde viven, o sea, cuál es la ubicación de este cliente, ¿ya? Porque esta información les permite definir, digamos, los canales de comunicación que van a utilizar y qué tipo de contenido van a estar publicando, ¿verdad? Entonces, eso también. Otra cosa es el keyword, que ya lo vamos a ver, que es la búsqueda de las palabras clave, ¿verdad? Esto es elemental, definir cuáles van a ser los términos en los que se va a basar mi contenido creado. ¿Cuáles son las palabras que pueden llevar a este cliente, a este buyer persona al que venimos hablando, a que aterrice en mi página, ¿ya? O en mi blog, que ya vamos a ver lo del blog. Y para eso, pues hay que descubrir qué keyword voy a buscar o qué keyword buscaría un usuario en Google que pueda llegar a encontrar ese valor en el contenido creado por su empresa. Miren, por ejemplo, voy a hablar un poquito de Waze, vaya, porque me sirve, a mí Waze me sirve mucho para mi trabajo aquí en el país y me sirve mucho para mis vacaciones. Por ejemplo, Waze, si usted pone una palabra clave, si estas empresas están registradas en Waze, le aparece así, sin que usted ponga toda la dirección. Sin que ponga toda la dirección. Entonces, algo así es lo que deben de pensar las empresas cuando hablamos de la búsqueda de palabras claves. Miren, yo allá en Estados Unidos ponía, cuando quería ir, que va a creer que se les antojó, ¿cómo se llama esta? Burger King, el último día, el lunes, que querían Burger King, y yo, habiendo tanta comida a los alrededores, porque estábamos en la misma calle de Disneyland, imagínense cuántas comidas rápidas y otro tipo de restaurantes había, pero no, Burger King querían, porque cuando subí después de darles clase, habían visto un anuncio de Burger King, o sea, ya querían Burger King, y que se les metió que Burger King, entonces, yo de todas las veces que había salido, no había visto un Burger King, solo había visto como McDonald's, como Taco Bell, como Denny's, como cosas así, restaurantes así. No me percaté nunca de un Burger King, hasta Wendy, P y Domino. Entonces vine yo, como yo iba a salir en el vehículo, puse en el Waze Burger King. Y como andaba el GPS en mi celular, de inmediato me tiró el que estaba a 3.2 kilómetros del hotel, que significaban 12 minutos en vehículo, 12 o 10, por ahí. Entonces todo era recto, solo que era para el lado contrario de Disneyland. Entonces quizás por eso no nos habíamos percatado, porque cuando salíamos siempre salíamos como al lado contrario. O sea, salíamos para, ¿cómo que íbamos para Disneyland? Toda la vida, porque por ahí estaban las salidas para donde íbamos a dirigir. Entonces cuando yo puse Burger King, o sea, solo puse Burger y ya me salía el más próximo. Entonces, a ese tipo de cosas son las que las empresas tienen que llegar. Obvio, aquí estoy poniendo como el nombre principal, pero si yo hubiera puesto hamburguesas, yo le aseguro que me hubiera salido ese, me hubiera salido el McDonald's que estaba bien próximo y uno que se llamaba Carl's Jr., que también vende hamburguesas y otros que habían por ahí. Entonces, ¿pero por qué? Porque es un keyword la palabra hamburguesa, ¿ya? Entonces, algo así es lo que las empresas tienen que lograr. Entonces, al final, una estrategia de contenidos que no organiza en torno a las palabras claves y al SEO puede perder como muchas oportunidades de conversión de clientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos no aterrizan en la landing page que decía Jaime. Entonces, como no aterrizan ahí, perdemos la conversión de clientes. ¿Por qué? Porque los buscadores son puntos de contacto importantes de los usuarios con las empresas que le pueden resolver a usted los problemas. O sea, al cliente le resuelven todos los problemas cuando se ocupa los keywords adecuados, las palabras clave. Para realizar esta búsqueda, algunas herramientas son útiles. Entonces, ahí es donde vamos a ver un tema de, vamos a ver más adelante específicamente o el keyword si nos queda tiempo, pero si no, pues hay que conocer, como les digo, bien el segmento de mercado para que
podamos poner esas claves. ¿Y cómo vamos a conocerlo? Por eso es importante las investigaciones de mercado. Entonces, conociendo el segmento de mercado, una de las ventajas más grandes del marketing de contenido es el posicionamiento de nuestro negocio como una referencia en el segmento en el que opero. Conocer también las últimas tendencias, lo más buscado, las novedades, y será un diferencial también en los contenidos que quiero crear, ¿ya? La elaboración también de calendario editorial. Por eso hablábamos de que teníamos que ser como la voz, ¿cuál era mi voz editora? ¿Vea? Entonces, considerar como las fechas para crear y publicar los contenidos creados, teniendo en cuenta todos esos recursos disponibles y también los hábitos de consumo de información de mi público. Factores como el horario y la frecuencia. Entonces, este recurso es fundamental para garantizar que no se publicará contenido duplicado. Por eso es importante tener una elaboración de calendario editorial, porque así no duplico contenido. Entonces, no voy a tener contenidos duplicados o que cualquier idea de publicación se pierda en el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que permite elaborar un calendario editorial es documentar las estrategias que voy a realizar, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene el tema de cómo la voy a planear, y ahí está en la lámina que están viendo ustedes ahorita. ¿Cómo voy a planear eso? Ahora, ¿qué riesgos se corren al no tener un plan de contenido? No planificar en general, y esto va para toda, hasta para la vida misma, puede perjudicar diferentes partes de la empresa en este caso. Y en el caso específico del marketing de contenido, no planificar las publicaciones de una estrategia lo que puede provocar es una visión limitada de la jornada del cliente, ¿ya? Otra cosa que lo que pasa aquí es que crear como varios contenidos sin valor, con palabras como de relleno y que no están relacionadas entre sí, lo que pasa es que suele ser como un error causado por la falta de planificación de contenido, ¿ya? Si no resolvemos la necesidad concreta del usuario, acaba siendo contenido inútil, ¿ya? Entonces, vale la pena que recordemos que incluso los buscadores de internet ya se han dado cuenta de que un contenido valioso no es aquel que contiene innumerables repeticiones de una palabra clave, sino que es el que transmite información relevante y completa sobre un tema X, un determinado tema, ¿ya? Por eso es que es necesario también tener clara la jornada del usuario, o sea, cada cuánto tiempo está en mi blog o en mi sitio, ¿ya? Hasta que se convierte como en ese visitante, luego en el lead y luego en cliente, ¿ya? Entonces, con este concepto bien definido, vamos a poder entregar contenido adecuado a las diferentes fases de la jornada del cliente o en el que se encuentra atracción, consideración y decisión, y aumentar las posibilidades de atraer esos negocios que tanto queremos, ¿verdad? Esas oportunidades de negocio, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a evitarlo? Elaborar un plan que me ayude a dar los pasos atrás para visualizar bien lo que quiero. ¿Cuáles son los problemas que nuestro contenido van a resolverle al cliente? ¿Cuál es el mejor formato para mi cliente? Entre más amigable es el formato, más va a estar el cliente ahí en el sitio. Las palabras claves que contendrá el texto que voy a poner y el objetivo que cumple cada contenido en mi estrategia. Entonces, otra acción indicada es también asociarlos con otros contenidos que lo complementen y ayuden a convertir visitantes en lead y después en cliente. Por ejemplo, yo que visito mucho páginas de mercadeo, blogs que tienen que ver con marketing tradicional, digital, inbound marketing, outbound marketing, cualquier cosa. Cuando yo entro a un blog a investigar un contenido específico, cada vez que yo voy avanzando en el contenido y voy leyendo y voy leyendo y voy leyendo, hay un link asociado con una palabra que probablemente sea muy extensa, o sea que tenga más material, solo esta palabra clave, y ahí de una vez me aterriza en la siguiente página del mismo blog y me ayuda a que yo vaya metiendo un poquito más de material explicativo en mis clases, por decirles un ejemplo de lo que yo, de los sitios que yo visito, de los que yo más consumo, ¿ya? Entonces, obviamente soy el buyer persona de alguien
que ha creado un blog de marketing específico, ¿verdad? Entonces, me suscribo a todos los que me dan contenido que realmente es relevante para mí, pero por lo que yo me dedico, ¿ok? Entonces, cuando hay sensaciones de que los contenidos no sirven, es porque no hay un propósito para el contenido que elaboramos. Entonces, con ese, simplemente lo que hace es carecer de valor. Entonces, puede llegar a generar la sensación de esfuerzos desperdiciados por algo que muchas veces no conseguimos entender. Entonces, ¿cómo voy a evitar que esa sensación se transmita o la vivan mis usuarios? Entonces, por eso, vuelvo y repito, contar con un plan ayuda a definir los objetivos por los cuales cada contenido o grupo de ellos va a ser creado. ¿Qué tipo de contenido consume usualmente mi buyer persona? Por eso es importante tanto hacernos esas preguntas cuando me voy a meter a crear contenido o estrategia. ¿Qué medio voy a usar para la divulgación? Por ejemplo, ¿a qué personas les va a servir este contenido de toda esa buyer persona que yo tengo, de todo mi segmento de mercado que tengo clasificado? ¿Qué espero obtener por X cantidad de recursos que estoy usando para la creación, ya? Entonces, estas preguntas pueden darle un sentido a consolidar este plan de contenido, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. También otra cosa es la falta de orden en las ideas y en los procesos. En ocasiones, fíjense que no contar con un plan puede hacernos sentir que las cosas que hicimos no tienen ese orden. Lógico, digamos. Entonces, que estamos improvisando, que estamos trabajando en desorden, que es demasiado desorden o demasiada improvisación, o que estamos haciendo las cosas simplemente por cumplir con el deber de poner ahí. ¿Y qué es lo que hablábamos el primer día que hablamos de las estrategias de marketing de contenido? Que no es solo de estar en internet y escribir, 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 sino que realmente estemos aportando algo al usuario que nos visita, a mi buyer persona o a mi cliente. Entonces, cuando hablamos de falta de orden en ideas y procesos, ¿cómo voy a evitar esta falta de orden? Para llegar a un objetivo es necesario establecer procesos que definan esa secuencia lógica que vamos a seguir para que de esta forma el equipo trabaje de una manera ordenada en la creación de contenido. Y ahí es donde viene el apoyo del calendario editorial, ¿ya? Herramientas como ese calendario o un programador de publicaciones en redes sociales, gestores de proyectos en grupo, puede resultar bastante útil para acompañar de cerca el proceso y su progreso con relación al objetivo, ¿ya? Otra cosa, ¿verdad? Las metas mal estructuradas. Este puede ser un causante de frustración en un equipo que siente que las metas están desfasadas y que no existe una proyección realista para alcanzar los resultados. Mira, no hay nada peor que poner metas inalcanzables. Nada, eso es lo peor que puede hacer una empresa. Poner metas inalcanzables porque lo único que hace es frustrar al equipo de trabajo, ¿ya? O ellos piensan que no tiene ningún sentido, ya porque saben que no la van, porque saben que no es una meta realista, no es alcanzable, y eso tiene que ver mucho con el método SMART. ¿Y cómo vamos a evitarlo? Pues hay que promover el trabajo en conjunto de los equipos de creación de contenidos y ventas. O sea, los creadores de contenido no pueden ir para la izquierda y los vendedores para la derecha. Cuando yo voy a crear contenido, me siento con la gente de ventas, me siento con el de mercadeo, con el gerente de mercadeo si están separados, se siente el gerente, se siente el de ventas, el de mercadeo, la fuerza de ventas o los representantes o supervisores de la fuerza de ventas con el community manager. Y en conjunto establecen las metas que quieren alcanzar como empresa para entonces decidir cuál va a ser el contenido que van a crear, las estrategias de contenido que van a crear, ¿ya? Entonces, eso puede ajustar como esas expectativas del equipo de ventas a los resultados esperados realmente con esos contenidos que se van a publicar. Entonces, para eso es necesario entender qué tipo de producto o qué tipo de servicio es lo que ofrecemos y el tiempo del ciclo de venta de ese producto, que ya vimos el ciclo de venta. Porque miren, pasa que a veces el que es del community manager ni sabe cuáles son los atributos o cuáles son los beneficios del producto. Él no sabe. A eso le dijeron que él era el encargado de generar contenido para que las ventas llegaran. Pero él no sabe. Mire, Jaime, hasta se ríe. ¿Por qué se ríe, Jaime? Vamos a ver. A ver, es Jaime. Que,
Suele pasar porque actualmente me ha contratado otra empresa que tiene community manager en plaza fija y me llaman a mí para que le dé una ayudadita a él. Entonces le pregunto cuáles son los objetivos, cuál es el buyer, y el tipo solo se me quedó viendo como en qué idioma me estás hablando, va. Correcto. Ya me siento Mire. yo y empiezo a explicarle, vaya, mira, a quién quieres venderle, en qué cuánto vale tu producto, cuánto tiene que ganar el cliente o la persona a la que le quieres vender. Ya como que el tipo me empezó a entender, ¿va? Porque no es lo mismo crear contenido a lo loco que crear un contenido específico a un mercado que me va a interesar y que me va a comprar, pues. Correcto, y mire, y lo que dice Jaime, bien cierto, suele pasar. Mire, a mí nada me puede reventar más que un mercadólogo sea de escritorio. Yo no soporto eso. Yo, mire, es que no les puedo explicar cómo me hierve la sangre de pensar que puede haber un mercadólogo que sea solo de escritorio. O sea, para mí, no importa cuál sea la función que lo hayan puesto a hacer, si tiene que ver en el área comercial, el mercadólogo no puede ser de escritorio. Tiene que saber cómo piensa la gente, no importa que sean digital, tiene que ponerse en los zapatos del cliente y en los zapatos del vendedor para entender realmente qué es lo que se espera, Jaime. Pero fíjese, Lee, que de entrada pude identificar yo que la empresa estaba patas arriba cuando me dice el dueño de la empresa que el gerente general es un licenciado en idiomas. Y yo Ajá. así, no es porque si tiene un título, pues se le respeta, ¿verdad? Ajá. Pero no, o sea, alguien de idiomas que va a estar gerenciando una empresa. O sea, esta persona que tiene la licenciatura en idioma es el community manager. No, él es el gerente general, es el que contrata a los otros gerentes, a los supervisores, para vender los productos que venden. Y el dueño es un señor ya de edad. O sea, le han Pero dado paja al viejito, por pocas palabras. que venden. Fíjese, Eric, que es una empresa de muebles. Ajá, porque me pareciera lógico si vendieran cursos en inglés, por decir un ejemplo, o que fuera una academia bilingüe. Me suena, Pero no, me podría son. sonar lógico que un gerente fuera un licenciado en idiomas, pues, porque no hay nada mejor que tener a alguien experto en lo que venden, como en este caso sería una academia o una escuela de idiomas, ¿verdad? Como la Academia Europea, por decirle algo. Pero vaya, pero miren, no quiere decir que una persona con esa profesión no pueda dirigir una empresa comercial, pero es lo que le digo, el tema de poner a dirigir a una persona que no tiene conocimiento de marketing lo obliga a que se tenga que preparar en el área y eso implica campo. ¿Me explico? Porque si un mercadólogo aún estudiado se sienta en el escritorio nada más a dar órdenes, aún con todo el estudio que tenga, si no sale a ver cuál es su mercado, quién es su cliente, y no vive de lleno esa parte, ni aunque sea experto en marketing, no, entonces es lo mismo, o sea, no va a poder cumplir con las metas, ¿ya? Porque no entendemos ni siquiera al cliente. Si algo dice el concepto del marketing es bien claro y en resumen, y es como yo les digo a mis alumnos del ciclo 1 de la carrera, ¿cómo tienen que entender qué es el marketing? El marketing para mí es la gestión o el estudio del comportamiento del mercado y del consumidor. Y para eso tengo que salir a ver cómo actúa. No podemos, miren, es como cuando me dicen que alguien de compras va a hacer las compras de la empresa, o sea, hablemos de una empresa de tecnología, que alguien de compras que tiene que distribuir a varias tiendas de tecnología haga todas las compras en línea y no salga a ver qué es lo que el cliente busca, para comprar lo que le gusta a él o a ella, no va a comprar pensando en lo que el cliente anda buscando. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Producto pegado que no se vende. Y cuando le llegan a pedir resultados a los vendedores, ¿y por qué no se vendió ese producto? Porque nadie lo quiere. Pues sí, pero la fulana que es la encargada de compras dice que es lo de moda. Pues sí, pero es que lo de moda no siempre es lo que el cliente quiere. ¿Me explico? Entonces hay que entender al mercado y ahí vienen las agarradas, vean, entre el gerente de ventas, el gerente de mercadeo y el gerente de compras. ¿Ya? Y el de finanzas llorando porque están gastando la plata y la plata pegada en las tiendas. ¿Me explico? Leticia.
No, licenciada, no aportar, pero sí quisiera hacerle una propuesta. Diga. Fíjese de que, hablando siempre de maternidad digital y de todo, a lo que hemos venido hablando. Anteriormente estábamos hablando de lo que los clientes, cómo viven la experiencia, ¿verdad? La experiencia tanto en el lugar como con el producto, todo eso. Entonces, no sé si usted, aquí con los compañeros también, pues vea, y usted tiene la disponibilidad, pues, de contarnos su experiencia, la que tuvo hoy en sus vacaciones, vea, y ver, pues, quizás hacer un conversatorio analítico, vea, de todo lo que usted pudo hacer, vivir, compartir y recibir, y sus experiencias que tuvo ahí, vea. Como cliente. Y tal, como cliente, exacto. Y tal vez también, porque usted anduvo en Disney. Sí, anduve en Anaheim, que okay. Es una ciudad de Los Ángeles, California, porque ahí era la convención a la que iba mi esposo, y a 3 cuadras estaba Disneyland, que en teoría es el primer Disneyland que existió. Ajá, entonces quizás hacer, como estamos hablando, ¿verdad? Que nosotros a veces nos vamos por las emociones, vea. Entonces, y quizás ver su experiencia, pues, y al final quizás comparar. No sé si ustedes, alguno de ustedes, bueno, es bastante conocido un lugar aquí que está siendo así tipo Disneyland, es Vulcatenango. Entonces, quizás hacer como un análisis, pues, vea, cómo ellos están haciendo y logrando, pues, porque quiera hacer una Vulcatenango, está creciendo bastante. Mire, lo he oído y he leído bastantes comentarios muy buenos, y ellos se venden a puras redes sociales. Ellos, de hecho, hacen bastantes cosas, así que, mire, todos los fines de semana ellos tienen shows, ellos tienen bailes, ellos tienen, invitan músicos extranjeros, o sea, de todo tienen. Entonces, quiera sí o no, licenciada, eso está llamando bastante a la gente. Y como le digo, eso es un análisis comparativo. Es un análisis que eso... comparativo de cómo es que está trabajando Disney y cómo Vulcatenango lo está haciendo también. Para vender, pues digo, no sé. Fíjese que, vaya, si hablamos, espérame, antes de darle la respuesta a Astrid, ¿quería dar una opinión por ahí? Sí, yo analizando lo que ha hablado usted durante esta hora, pues yo no soy mercadóloga, ¿verdad? Sino que he hecho ventas así empíricas, o sea, trabajo de acuerdo a la experiencia, pues, que ha venido surgiendo de las mismas ventas. Pero he puesto en el Facebook, me ha aliado ahí el Facebook y he puesto anuncios, últimamente he puesto algunos videos, pero eso de crear contenido, siento que me, como dice usted, hay que elaborar una página con todo lo descrito ahí, ¿verdad? ¿Qué vende, entonces, Astrid? Bueno, yo estoy vendiendo ropa, camisa polo, ¿cómo se llama? Uniformes, ¿verdad? Para las empresas. ¿Y entonces, usted los elabora? Yo los elaboro. Entonces, puse en Facebook un video. Nunca había hecho un video, ¿verdad? Uno lo hice que yo estaba cosiendo. Muy bien. Ajá, que estaba cosiendo. Después hice otro en donde mostraba el espacio que tengo con la venta, ¿verdad? Es decir, donde está exhibiendo la ropa. Después hice otro enseñando las togas de graduación, porque ya muy pronto pues ya los chicos se van a graduar,
Y entonces es porque hago togas de graduación para esta fecha. Y entonces puse ahí y Facebook me decía, pregunta, ¿quieres hacer una pregunta? A la persona, ¿verdad? Que puse la toga y en un cuadrito decía, ¿quieres hacer una pregunta? O sea, el cliente, si me quería preguntar algo. Y así lo dejé, porque ellos me iban guiando, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Sí, sí. Entonces, bueno, y así he ido, pero haciendo videos cortos, porque Facebook me iba diciendo cómo. Después que pusiera una música, ¿verdad? Que a mí me gustara, que llamara la atención. Como esos reels que hacen ahora. Reels se llama porque son cortos. También vaya. Intenté hacer uno, pero siento yo que esto, como dice usted, vaya, por ejemplo, eso del método SMART, y mencionó el otro del FODA, ¿verdad? Son cosas que hemos venido oyendo desde hace muchos años, pero no tan así, ¿cómo se llama? Ordenado como usted lo menciona. Ajá, lo que pasa es que justamente hay que irlo, porque básicamente es como teoría, pero que hay que conocerla para saberla aplicar como en la práctica, y no necesariamente, como usted dice, Astrid, tener como un estudio tan profundo en una licenciatura, en mercadeo, porque justamente la gente que más marketing hace son los vendedores empíricos, y son los que a veces tienen mucho más experiencia que cualquier persona que ha terminado la carrera, pero nunca ha trabajado en el área. Por darle un ejemplo, no digo que estudiar sea malo, al contrario, ¿verdad? Llevar las dos cosas de la mano es bueno, pero justamente también la gente que ha aprendido el negocio del comercio empíricamente son los que a veces cuando escuchan la teoría dicen, eso yo ya lo hago. Y lo que no sabían era nada más cómo se llamaba teóricamente, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Ahora, miren lo que le está poniendo Yonadab. Yonadab le está poniendo que una idea para que usted pueda generar más contenido en su página. Ahora, lo que usted ha hecho hasta el momento, yo no lo veo mal, pero lo que sí tal vez le invitaría es que haga su calendario editorial que estábamos mencionando. Y justamente usted podría, como si su peer persona son, por decirle algo, instituciones educativas, llámese colegios públicos, privados, universidades, centros de formación, etcétera, porque lo que usted hace en uniformes tiene un público todo el año de trabajo. Entonces usted tiene un buyer persona súper amplio, ¿ya? Porque todo el año pasamos estudiando y hay dos métodos acá en nuestro país, el método tradicional que es de enero a noviembre y el método americano que parte graduaciones a mediados de año. Entonces usted puede ir como calendarizando todas esas actividades que sus clientes buyer persona hacen para ir usted como haciendo ese tipo de contenido, ¿verdad? Por ejemplo, si hace pants, por decirle un ejemplo, para que reciban clases de deporte, como el video de como qué tipo de tela usa, ¿verdad? Como tenemos un país que es caliente, por ejemplo, cómo explicar, ¿verdad? Que la tela que usted usa por tener este tipo de, qué sé yo, hilo, color, etcétera. Usted es la experta, ¿verdad? En el área. Le es fresco para los niños, hacer un video informativo que hable de la calidad del material que usted usa para la elaboración de sus productos. Eso podría ser una forma de hacer contenido. Y lo otro es lo que le está diciendo Yonadab. Yonadab le está dando una idea excelente de cómo, bueno, si le vendí las togas, por decirle algo, o le alquilé las togas a la Universidad Andrés Bello, pues voy al acto y tomo un video para que vean cómo se ven ya mis togas puestas con alumnos reales. Más o menos por ahí, Astrid. Miren, pero este tema lo podemos continuar el día de mañana, porque ya son las 9:02, pero sí vamos a seguir porque hay que hacer la conclusión del plan de contenido. Pero la importancia de generar contenido, de marketing de contenido con toda estrategia, es primero hacer este plan. Lo que voy a hacer es que toda esta explicación que les he pasado se la voy a agregar como en un Word, porque no está en la presentación. En la presentación está punteada, a ver. Pero yo tengo el material de donde saco mis explicaciones para poderles hacer por lo menos una síntesis de lo que hablo, ¿verdad? Aunque ahí están las grabaciones, pero se las puedo pasar para que conozcan el orden de hacer el plan de contenido.
Y para responder un poquito lo que nos mencionaba Leticia con el tema del rubro turístico, por ejemplo, sí, Disneyland y Volcatenango sí es como bien, digamos, abismal la diferencia, porque estamos hablando de un monstruo de empresa, pero Volcatenango va por una buena línea, un buen camino de lo que puede ofrecer, de lo que está dentro de sus posibilidades ofrecerle al usuario. Ahora, si ya me voy a contarles un poco cómo funciona el marketing digital y la parte digital comercial de Disneyland, eso es un monstruo, eso es impresionante. O sea, solo entrar a la casa del Buzz Lightyear era algo impresionante. Solo la casa de Buzz Lightyear, ¿verdad? Es algo que no le puedo explicar y, de verdad, bueno, por algo hacen todas las películas que hacen, pues tienen tantas cosas y todo es puro digital y electrónico. Por ejemplo, hay un pase que se compra, Leticia, que se llama Genial. Usted compra la entrada y el Genial le sirve para no hacer colas en cada juego, en cada casa que usted va a entrar. Pero aparte que se lo cobran por persona, no crea que usted lo puede usar como a lo loco, llevan un orden, ¿ya? El Genial, si usted lo reserva para, digamos, para, nosotros lo reservamos para una rueda, bueno, la primera reservación que hicimos fue para la casa de Buzz Lightyear, para no hacer cola. Pero cuando uno lo reserva, tiene que ir a la hora que lo reservó. Y mientras no lo use, no puede reservar otro juego, ¿me explico? Y todo es digital, ahí no hay gente vendiendo tickets, ahí no le ponen un brazalete en la mano, vean, para que usted entre en los juegos. Usted entra con su ticket digital. Cuando usted llega a la entrada del parque, tiene que mostrar sus tickets digitales en el teléfono. Y el Genial son códigos de barra que usted los escanea en las entradas del juego. Entonces, usted, por ejemplo, le voy a dar ese ejemplo de la casa de Buzz Lightyear. Usted llega a la casa y para no hacer la gran cola de la gente que quiere entrar a la casa de Buzz Lightyear, usted pone su celular, o sea que siempre tiene que andar carga en el celular. De hecho, hay unos tips que le dan si vas a ir a Disney. Yo sigo una página, como sabía que iba a ir, sigo una página que me daba todos los tips para andar ahí, de qué no tenía uno que dejar en la casa, me olvidaba. Nosotros andábamos baterías recargables en el celular porque era necesario andarlos cargados. Y ese código, para ir cerrando, ese código usted lo metía en una máquina como de esas de precio, como que va a meter una tarjeta de crédito, mete el celular, le escanea el código y lo deja pasar en la otra fila donde no hay fila. Y usted entra rápido. Y es correcto, el uso correcto. Ajá, correcto, yo nada, es el uso correcto de la tecnología. Y cuando nosotros entrábamos ya sin fila, y toda la gente haciendo fila, 40 minutos, y los que pagamos el Genial no hacemos fila. Entramos. Y cuando ya usted se sube es otra onda, porque no crea que solo entra a ver como un museo, no, entra y se sube a unos cohetes como de Buzz Lightyear, que se sube y va disparando digital con unas pistolitas que tienen láser y todo el rollo para los niños, pero yo les juro que yo como adulta lo disfruté también un montón. O sea, yo que me quería repetir cosas, o sea, cuando entramos a la casa de Star Wars fue un simulador impresionante. O sea, yo conozco el espacio, solo eso le puedo decir, ya conozco el espacio porque es impresionante. En eso sí nos subimos dos veces, con eso le digo todo, que en eso nos subimos dos veces porque es impresionante. Y todo, todo digital, todo uso correcto, como dice Yonadab, de la tecnología. Pero mañana, si quieren, continuamos con esta parte para ir entendiendo un poquito más acerca de esto. Y mañana vamos a hacer la conclusión del plan de contenidos. Y como fuimos tocando el blogging y el keyword al mismo tiempo, vamos a hacer como ese resumen para que ya este mañana mismo podamos entrar a la sección 3. Bueno, mañana también tenemos que hablar de los incentivos de los clientes con las llamadas a la acción y así a poder entrar a la sección 3, donde vamos a hablar un poco acerca del social media de marketing, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí, pero si quieren, hagan eso que hizo Leticia y hacen, saquen sus preguntitas y las podemos abordar en los primeros 10 minutos de mañana, ¿les parece? Si tienen alguna pregunta adicional. ¿Sí? Ok, licenciada, muchas gracias. A ustedes. Pedirle el video que me dijo que me iba a mandar de Facebook, cómo se usaba el Facebook. ¡Ah! Es cierto, se me había olvidado. Y por cierto que aquí tengo un video que también les puede interesar del blogging, pero si quieren ese se los envío mañana, que vamos a ver ya propiamente la clase, ¿verdad? Ok.
Bien, miren, me les agarré 8 minutos, perdonen. Nos vemos mañana, pasen feliz noche. Gracias por interesarse en el contenido. Gracias por los aportes, por las participaciones. Pasen feliz noche, nos vemos mañana, puntualitos a las 8. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Noches. Buenas noches a todos, se cuidan. Chao.